Bueno, vamos a empezar a hacer estos pilares. Ya saben, el agua que nos falta, hay que humedecerlos nada más, pero no echarle demasiado porque se te va a caer. Ven, con el guante le vamos a poner la primera mezcla de arena y cemento solamente. No tiene nada más, para los que preguntan. Puede ser cemento regular o de cualquier clase de cemento, entre regular y plástico. Vean, después con la cuchara, cuando es tiempo de calor, suele a lo que pasa, se seca muy rápido. Entonces tienes que darle guante un poquito, más o menos lo que son 12 pulgadas por 12, un pie cuadrado, y poner la mezcla para que no se te seque. Igual con el molde, ya que si se seca, se va a mirar el parche donde juntas el cemento viejo y el cemento nuevo, donde ya se secó. Para que no pase eso, pues tienes que hacerlo con cuidado y despacio. Ya después que está así todo listo, vamos a ponerle líquido desmoldante. También hay de polvo, desmoldante de polvo. Este es el molde del desierto. Vean nada más qué bonito se va a ver. Este es uno de los preferidos. Mira nomás, chulada, chulada. Lo que se va a hacer aquí van a ser bloques tipo arenosos. Vamos a combinar los moldes, una combinación de bastantes moldes de todas las texturas, que viene siendo laja del desierto, el rústico mediano, arenosos, para que se vea. Pues a nosotros nos gusta el trabajo rústico y no deja, por eso deja de ser elegante. La elegancia viene ya cuando haces los bloques. Vean, es algo de lo que no va a pasar de moda, son los bloques. Es la textura rústica, el trabajo rústico. También la pera plana, pero casi la gente pues prefiere ponerlos en bloques, como aquí. Vean, aquí ya hicimos, medimos lo que es, vamos a hacer tres bloques, dividimos para hacer tres, usas el nivel. Después tú ya le puedes cortar lo más rústico que pueda, pero la primera línea, por lo regular, para que te guíe, pues hay que ponerla a nivel. Le vamos a poner un poquito de arena también, Vean, la arena lo que hace es que se mire un poco más roñoso y se queda una arena ya pegada ahí. Entonces se va a ir despegando y conforme va pasando eso, van quedando los poritos de la arena. También es una buena forma de hacer textura la combinación. Ahora usamos la cuchara y quitamos la arena que se le va a caer, se le caiga de una vez. Los bloques, cortamos las líneas, miren, y con la brocha lo vamos limpiando el excedente, el cemento que quede, para que no se pegue. Miren nomás, muy importante, hay que estarlo hidratando, poniéndole agua, no demasiado tampoco. O sea, ustedes van a tener que ir viendo cuando requiere el agua. Si se hacen partidas, pues hay que taparlas cuando está fresco, si no, no vas a poder hacer nada. A nosotros sí nos salen, pues han salido, cuando hace aire nos salen demasiado, mucho calor nos sale demasiado, pero pues para eso se queda una persona tapando, pues acabando de arreglar. Y todavía aún nos quedan una que otra, pero no pasa nada, señores, la pintura también hace un trabajo. Vean, vamos a poner, este es el fósil. Este fósil me encanta a mí. Vamos a ponerlo acá en la barda de enfrente. También pusimos unas luces, Eso va a ir debajo de la luz. Vean, se le pega con cariño y ahí está. O sea, en la noche, cuando prende la luz, ahí se mira la negra. La vamos a pintar también para que no se vea. Y se va a mirar, va directo al fósil. No lo van así a que se vea 100%, pero que se vea una parte. Pues le seguimos poniendo los moldes, como les digo, la combinación de arenoso, texturita de arena, todo lo que se vea bien. Miren las tapaderas también, qué bonitas se ven. Ahí está. ¿Qué les parece, Esto es algo fácil que pueden hacer en su casa. Nosotros aquí tenemos todo desde el principio. No somos, miren nomás qué chingón se ve. No somos
perfectos en hacerlo del bloque, pero tampoco pues sea algo que no podamos hacer. Miren nomás. Imagínatelo ya pintado. Van a ver, les vamos a hacer un video cuando ya esté todo pintado. Bueno, nos vemos para el siguiente y que pasen un bonito día.